Hoy 27 de enero la iglesia recuerda a Santa Ángela de Merici. Nació en Desenzano, cerca de Brescia, el 21 de marzo de 1474. Su familia era de escasos recursos, por lo que no pudieron brindarle una buena instrucción, pero sí una educación rica en valores cristianos. Se quedó huérfana cuando solo tenía diez años, y ella y dos hermanos se fueron a vivir con un tío. Ángela se hizo terciaria franciscana a los trece años y vivió el espíritu de pobreza del pobrecito de Asís con gran entrega durante el resto de su vida. Al morir su tío, Ángela tiene ya veinte años, regresa a su pueblo natal y da catecismo a los pobres. La ignorancia religiosa en las que se hallaban los niños le preocupaba mucho y con un grupo de terciarias franciscanas amigas suyas organizó la formación de un grupo de niñas. Al ver su trabajo, una familia adinerada de Brecia le ofrece ayuda para abrir una escuela. Ángela poseía una memoria prodigiosa, recordaba todo lo que leía, también dominaba el latín y las Sagradas Escrituras. Por su profundidad espiritual se fue haciendo conocida en toda Brecia y las familias más importantes la ayudaban en sus iniciativas de caridad. Peregrinó por varios santuarios de Italia y pudo también cumplir su sueño de visitar Tierra Santa. Camino a los lugares santos, perdió la vista en Greta. Ella continuó el viaje y, gracias a Dios, Pudo recuperar la vista cuando retornaba a Italia, en el mismo lugar en el que la había perdido. En el gran jubileo del año 1525, peregrina a Roma para obtener la indulgencia plenaria. Allí se entrevistó con el Papa Clemente VII, al cual le abrió su corazón y le contó una visión que había tenido en donde él mismo Jesucristo le había pedido que fundara una sociedad de mujeres. Impresionado con su testimonio, el Santo Padre le dio permiso para formar esta nueva comunidad que puso bajo el patrocinio de Santa Úrsula, una joven mártir alemana que era patrona de las universidades. En la iglesia de Sanafre en Brescia el 25 de noviembre de 1535, Ángela y 28 compañeras que se le habían unido, se consagraron ante Dios a dedicar toda su vida a servirle, especialmente en la educación de las niñas pobres. Así comenzó la compañía de las Ursulinas, mujeres que no vivían en comunidad, no hacían votos, no tenían vida de clausura, no vestían como religiosas, entre otras novedades que fueron difíciles de aceptar en esa época. Ángela había instaurado un paradigma de consagración que ahora nos parece cercano, pero que en esa época era muy raro. Ángela tenía una gran paciencia y amabilidad. Atendía con cariño a los pobres, enfermos e ignorantes. Su fama de santidad era tal que pronto tuvo ciento cincuenta hermanas Ursulinas. A los sesenta y seis años el Señor la llamó a su presencia y murió rodeada de sus hijas espirituales con gran paz y pronunciando el nombre de Jesús. Era el veintisiete de enero de mil quinientos cuarenta. Las Ursulinas fueron reconocidas formalmente por el Papa Pablo III cuatro años después de la muerte de Santa Ángela y se organizaron como congregación en 1565. Sus hijas se difundieron por Europa y hasta llegaron a América con los primeros colonos franceses. Santa Ángela de Mérici fue canonizada por Pío VII el 24 de mayo de 1862.